He venido aquí para compartir con vosotros mis humedades. Pablo Albo es presenta com un difunt, un mort paradoxalment ben viu que explica l'experiència del seu enterrament i els seus records humits des del taüt. Amb aquest fil conductor, Albo enllaça els seus contes d'humor i absurditat. El seu joc narratiu provoca el riure constant, captivant mirades i orelles en un home i una història. Pablo Albo és l'autor dels contes de les seves sessions. Aquest coneixement del text i una important preparació li permet fer que la narració creixi en directe. Agafa elements de l'entorn i els integra a les històries amb naturalitat per fer-les més vivencials y alhora divertidas. Yo lo que tengo es una ecografía del cuento. Nunca sabes cuándo nace cómo va a ser en realidad. Y el cuento elige su propio camino y si de repente pasa algo, suenan unas campanas o hay un póster de una óptica. Es que he visto la E cuando estaba diciendo y claro, el cuento tiene que ser vivo, no puede ser un recitado de una historia, eso al público no le interesa. Bueno, a ver, si sabes recitar sí, pero es otro lenguaje, es otro arte. El narrador tiene que estar vivo y contar el cuento aquí y ahora y contárselo a la gente. No fingir que lo cuenta y sabérselo de memoria. Pablo Albo ha sabut marcar un estil propi en la narració dins d'una disciplina que assegura tenir una salut de ferro. Una cosa es la salud que tenga el cuento y otra los eventos que se hagan o el momento que se viva. Porque las personas vamos a necesitar que nos cuenten cuentos toda la vida. Vamos, cuanto más tecnología y más pantallas tengamos, que yo no me opongo, no me parece nada malo, pero vamos a seguir necesitando que alguien nos cuente cuentos en persona y que nos lo cuente a nosotros. Amb el pas del festival Munt de Mots pel Pla de la Calma es dona el tret de sortida els divendres de contes i des d'aquest mateix sofà vermell va la recomanació. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que hay gente que no ha asistido a una sesión de cuentos? Pobrecicos, ¿no? Aquí en Cardedeu, gente que no ha asistido, eso no puede ser. Con la programación que hay aquí, de gentes que han venido. Este es un sitio extraordinario para ver cuentos. Vivir por aquí cerca y no asistir, a ver, puedes no hacerlo, ¿no? Pero qué necesidad. Es como si Superman renunciara a volar. Puede volar y no vuela. ¿Por qué? No quiere. Pues qué tontería, ¿no? Porque puedes no venir aquí a los cuentos. Pero, jo, qué tontería, ¿no? Qué triste, qué vida puede llevar una persona que no viene aquí alguna vez a escuchar cuentos.